Moción número 6. La censura y destitución del doctor Ulpiano Salazar Ochoa, vocal del Consejo de la Judicatura, por incumplimiento de sus funciones previstas en la Constitución de la República y el Código Orgánico de la Función Judicial. Aprobada esta moción de censura y destitución, se remitirá todo el proceso a la autoridad competente para que revise la existencia de indicios de responsabilidad penal. Censura y destitución del doctor Ulpiano Salazar Ochoa. Señores asambleístas, verifiquen que sus tarjetas se encuentren debidamente insertas en sus curules. Informen si existe alguna novedad, por favor. 114 asambleístas presentes en la sala, señor presidente. Señores asambleístas, por favor, consignen su voto. Estamos en la moción número 6, censura y destitución del doctor Ulpiano Salazar Ochoa. Presente los resultados, por favor. Cincuenta y siete votos afirmativos, 8 negativos, 19 blancos, 30 abstenciones. Ha sido negada la moción número 6 que censura y destituye al doctor Ulpiano Salazar Ochoa. A petición del asambleísta Abdalá Bucarán, ponemos nuevamente a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la rectificación de la votación de la moción número 6 que contiene la censura y destitución del doctor Ulpiano Salazar Ochoa. Ciento catorce asambleístas presentes en la sala. Señores asambleístas, por favor, consignen su voto. Estamos en la rectificación de la votación de la moción 6 que contiene la censura y destitución del doctor Ulpiano Salazar Ochoa. Presente los resultados, por favor. Cincuenta y seis votos afirmativos, 8 negativos, 10 blancos, 40 abstenciones. Ha sido negada la moción número 6 que contiene la censura y destitución del doctor Ulpiano.